Y bueno, pues resulta que exactamente en el mismo tema de Karina, toda la polémica, toda esta situación, pues eh, otra que asumíamos que era muy amiga o más amiga de Karina de lo que parece que es, pues es Nati. Resulta que cuando todo esto sucedió, pues a las que le preguntaron, eh, al parecer fue a Jenny, a Nati y a Rosita. De Jenny pues subió un video que no lo entendí nada. Después esta Rosita, bueno pues todo lo del cónsul. Y en el caso de Nati pues en un video muy muy por encimita habló del tema, qué mal lo que está pasando, vamos a esperar, etc. Pero en sus historias pasa lo de Karina, eh, pasa el, el martes lo de Karina y para el jueves... Miércoles o jueves, la verdad es que no recuerdo qué día porque pasaron tantas cosas. Pero fue uno o dos días después de que sucedió lo de Karina. Cuando pues básicamente Nati sube unas historias a su. a sus. a, a Instagram. a este, unas historias bastante raras. y la gente asumió, pensó, eh, lo. lo relacionó, por decirlo así. Con todo esto que estaba pasando con Karina. Entonces, las historias no desean nombres para ser sincera y para ser justa. Nunca mencionó que, las, que eran directas o indirectas para Karina, pero sí hubo eh, algunas cosas que se podían sobreentender, o que al menos yo mal pensada ya saben, lo sobreentendí. Y eh, fue muy conveniente, vamos a dejarlo en que fue muy conveniente y en que pues básicamente después de que pasa esto con Karina, después de que todo el mundo está preguntando qué está sucediendo, ella de repente saca estas historias y eh, la gente asumimos porque yo también lo asumí, que eran para Karina, y luego ella sale a decir que nada que ver que nosotros nos confundimos y que cómo es posible que estemos pensando eso, y es de, a ver a ver, este aquí al team, nadie le ve la cara, eh, nadie, de verdad que nadie, quienes lo han intentado han salido bastante, pero bastante mal, espera, refuerzo mi, espera, refuerzo mi piel dura, sí, la de verdad, la a la Rosita se le ve defendiendo, defendiéndose como Raquel se quiere dar golpes con ella misma. El bombón escudero. Crema, y ve ayuda con la piel dura. <laughs> Jenny se separó porque no volvió más a India. Ana María, el bombón está a culeco. Está viviendo los síntomas de Nati. Natalie subió una catarsis en su Instagram. Así es, ¿cuál es el canal de Jenny Porfis? Creo que es. No sé. Ah, Jenny Travesías. Eh, lo saca Nati estaba vibrando alto, como que acaba una sesión con el doctor Nella Oscura. Ay, no, gatita, sí, ya se pasa que Nati lo que le indica aumenta y no sabe cómo pararlo. kushis del mal. ¡Ay! Espero no convertirme en una cuchilla del mal. Pero creo que después esté vivo, tal vez sí. Este, a nosotros el barrio del chisme nos respalda. Nati en esas historias estaba como quien tira la piedra y esconde la mano. Llevo calladita. Ay, no. ¿Por qué me meto en esto? Pero bueno. Ya este, dos o tres días después, la verdad es que no recuerdo exactamente qué día, sube estas historias. Entonces, esto fue después... Tal cual, fue después de que Karina este, subió estas historias y que dijo que no tenía amigas en YouTube. Entonces, eh, ¿Nati se le ocurre subir esto? Eh, dice, hace tiempo que no sentía que era, eh, que, que era ser traicionada. La última vez fue hace más de 10 años. Me sentí fatal. Recuerdo que lloraba mucho. A veces la traición de una pareja no es lo único que te puede doler muchísimo. Le di vuelta algunos días. Me sentí algo bajoneada. ¿Cómo, cómo así pasó? Si todo, si todo lo hice pensando en su bien, dije algo que no le gustó en nuestra intimidad, ¿por qué no me enfrentó? ¿Por qué no me mostró sus sentimientos e inseguridades? ¿Acaso las acciones no valen más que las palabras? A mí siempre me van a ver... Ajá. A mí siempre me van a ver fuerte, pero eso nunca va a significar que no sienta nada por nadie. Últimamente he sufrido muchas pérdidas de amistades, algunas me dolieron más que otras. ¿Qué es eso de estar hablando mal? Ven y dímelo en mi cara. Explícame esto pasó. Ex eh, explícame esto pasó. Hace años confronté a, a hace años confronté a una amistad. Le di explicaciones, le di mi palabra, aprendí de eso y dije que nunca más explicaré a nadie lo que soy. Alguien que de verdad será amiga entenderá mi real esencia, mi naturalidad, no como un ser perfecto y que la amistad no se ruega como mis gajas. En eso último tiene razón. <laughs> este, y después puso, me ha pasado nuevamente. Pero esta vez no debo explicaciones ni confrontaciones a nadie. Ya aprendí. Le escribo, lo escribo porque estuve preguntándome mucho por qué me siento así estos días. Encontré mi respuesta y me, y me sincero conmigo misma. Sé que encontraré a alguien como yo, con la misma vibra, los mismos valores, no esperando encontrar al mismo Dios con cero imperfecciones. Y si me preguntan, ¿aún así confiarías? Yo nunca he vivido desconfiada de nadie. Seguro lo habrán notado porque lo habrán notado, es algo que me caracteriza. Es algo que me caracteriza vivir así es amargo. Le abro la puerta a la abundancia, al amor, a la amistad, a todo lo que me haga sentir feliz. Esto fue lo que puso y pues <laughs> era era lógico, era normal que eh, muchísimos malpensados. Pensáramos que esta era una directa, indirecta, una indirecta, muy directa, pues para Karina, porque casualmente Karina acaba de decir que ella no tenía amigos, que no confiaba en nadie, que eh, las personas no eran quien decían ser, bla, bla, bla. Dos o tres días después, ella pone esta catarsis que la puso, después le puso que la fecha era el 5 del 04 del 23. O sea, hace un año, pero no sabemos si se equivocó la fecha, la catarsis era de este año o era algo que traía atorado. En ese momento, pues no lo sabíamos, o sea, realmente no lo sabíamos, pero sí si fue de eh, el, con lo que está pasando con Karina, pues saca esto, asumimos que era así. Pero el día sábado, pues saca unas historias donde nos dice que no, que es, nosotros estamos asumiendo cosas que no son. Y que ella nada que ver, que, que no sabe ni siquiera por qué la gente pensó eso. ¿Cómo se atreve la gente a pensar que ella estaba tirando indirectas? No, 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 ella no estaba tirando indirectas. Vamos con las historias o vamos con el chat primero. Bueno, vamos con el chat primero. La Tindia sacó un live y lo borró. Sí, ahorita lo vamos a analizar. Es el tercer tema. Este. Quiero mucho a los cushis, pero no, pero ni cómo defender a Nati. ¿Cómo va a poner esas historias con tremenda polémica? Ni cómo ayudarla por dos. Eh, soy Cushy, pero traigo mi piel del team mal pensados. Malpensados. Dice: La Nati es más amiga de la Rosita que de la Karina. Pues vi un video que la Nati la fue a visitar. Ojo, Nati me encanta, pero justo parecían piedras sobre techos de vidrio. Eh, sí, Adriana Hernández, mi Nati la cajeteó. <laughs> ¿Qué les digo? Sí, una que le ve el lado amable y ella, Juas, lo bota. Ah, hay que echarle la culpa a las hormonas. <laughs> hola, hola, buenas noches. Hola, Adri, ¿cómo estás? Eh, las hormonas, sí. Eh, dice, hola, Susana PJ, ¿cómo estás? Me confieso cuchi de corazón, pero aguanto vara y no me pongo modo, modo aliscán cuando critican a Nati. Es más, le entro a la argüende de modo respetable. Sí, o sea, al final nadie la está atacando ni nos vamos a referir a ella con palabras despectivas. Solamente estamos analizando lo que sucedió paso a paso y haciendo nuestras teorías mal pensadas. Simple y sencillamente eso. Y pudieran no estar de acuerdo conmigo también. Lo aclaro, este no 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 porque yo piense algo y la mayoría del team piense lo mismo quiere decir que sea verdad. Entonces, simple y sencillamente, si tienen una opinión diferente, el chat está abierto siempre y cuando lo hagan con respeto. Eh, dejando un like, dulces sueños, muchísimas gracias. Dice jajaja. Ja, ja, y el bombón diciendo que no quiere que hablen de ella, pero pues se pone de pechito. Nos pueden coartar nuestros derechos al chisme. Sí. Vamos a hacer una marcha por los derechos del chisme. Eh, y yo la primera. Eh, no creo que solo, que solo sea para Karina. También es para Rosa. No sé. Ay, no, no sé. ¿Será que se fumó de la mala Karina? No cae en la realidad. Güita, en qué va el chisme? Ya tarde. Vamos con lo de Nati. Después vamos con el análisis del en vivo de Karina. Culpemos al eclipse por el resbalón de indirectas. Ah, Bombón, no hablen de Nati. Nati, sí que hablen. Ella pensando en vistas de drama. Natalia, tira la piedra y esconde la mano. Así no. Hasta para ser chismoso hay que ser valiente e ir a pecho descubierto. No subliminalmente, diciendo sin decir y señalando sin señalar. Eso es exactamente, lo, no lo pudiste haber dicho mejor, este, normal de Nati, quien no se defendería al sentirse atacada. Pero es que nadie la estaba atacando. Este, y bueno, después de esto, nos hace estas historias. Bueno, 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 estoy aquí en realidad para hablarles de mi peinado, sino... Para conversar con ustedes sobre el descargo que hice el día de ayer. De verdad, hay muchas cosas que pasan en mi vida privada. Ok, eso fue el viernes. Las historias fueron el viernes, lo aclaro. Y estas, estas de Instagram fueron el, el sábado. Bueno, 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 estoy aquí en realidad, quizás no para hablarles de mi peinado, sino para conversar con ustedes sobre el descargo que hice el día de ayer. De verdad, hay muchas cosas que pasan en mi vida privada. Um, y yo necesitaba como que ah, lo quiero sacar porque ya lo tenía aquí. A veces uno se pregunta de que cómo si sí pasó, si pues desde un inicio intentaste que esa persona pues eh, sea mejor. Aquí sigue diciendo, o sea, aquí hasta este punto yo sigo asumiendo que eran pedradas, no pedradas, indirectas, muy directas para Karina. por crees que en todos los sentidos, ¿ok? Pero bueno, así es la vida y voy a sacar lo mejor. Siempre hay que aprender. Me han estado preguntando Natalie, entonces ha sido Karina, Karina ha sido ella. Y seguramente han mal, malinterpretado mis palabras, eh, han cogido como que yo estoy diciendo que ella no es mi amiga. ¿Cómo nos atrevimos a ser así de malpensadas? Yo no entiendo. ¿En qué momento nos atrevimos? Es que de verdad aquí... La regó, o sea, la regó dice una cosa, da a entender algo, y luego salen las historias a decir que no entendamos lo que ella no quiso decir cuando es evidente a kilómetros se ven las intenciones. Ay no. No, 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 me de sí, le voy diciendo una cosa, esperen, la siguiente historia porque esto se corta, me gusta. No se estaban atando ahí, cabos que aquí, acá, allá, de repente somos mal pensadas somos chismosas no quis no dijo no quiso decir lo que entendimos malinterpretaron mis palabras en YouTube malinterpretamos sus palabras tal cual lo está diciendo al, de, al momento de decir que yo no sé nada entonces ella no es la amiga qué sé yo yo no tenía esa intención realmente de multiplicar por cero a, a Karina, no, no, señores, pero yo sentía como que se ve tan guachiscuchis salir e insinuar que tú sabes mucho de tal persona, pero que no vas a hablar. Eso es otra indirecta, muy directa para alguien que empieza con R y termina con T. O sea, mejor di que no sabes, pues. Si no vas a hablar, ¿para qué insinúas de que sabes mucho? Yo prefiero decir yo no sé nada, para evitar que me pregunten, para evitar que me revienten los, los mensajes porque nos han visto juntas y para no incumbirme en otros temas. Ya voy diciendo que el día que Karina necesite algo de mi apoyo, yo voy a estar con ella. Bueno, eso es lo que quería decir. Ahora sí me voy. Chao. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué mencionan al respecto? Yo estoy en shock. Yo no sé qué decir. De verdad, no sé. Eh, dice por acá. Ellos. Dice Jesús y de lo mejor. Jesús, sí. De lo mejor hasta que la cajetean. Ay. Eh, dice, salió a defenderse bajo el manteo de la invisibilidad supuesta. El anuncio de eh, el embarazo eh, le está salvando de la lupa. No sé, no sé si le está poniendo más en la lupa. Este, para hacer ser, para chismos hay que ser valiente, para soportar cuando te critiquen a ti también. Sí, totalmente. Eh, y igual, eso que dijo de hacer de ser mejor persona a los demás, sonó muy raro, por no decir feo, o, sea, o es la chimoltrufia, o todas nosotras. Eh, YouTube de Nati, su contenido es hermoso. No, nadie está diciendo que su contenido sea feo, su contenido es de mucha calidad. Eso lo he dicho siempre, lo sostengo. Me gusta mucho el contenido, la calidad de su contenido y la esencia que le imprime al contenido. Eso no está en duda. La situación es esta, estamos analizando una situación puntual. Tiene la piedra y esconde la mano, lo dije y yo no sabía de ese video. Ay no, Karina. Ay no, Karina, me malinterpretaste la sinfonía quinta de Beethoven. Siempre son mal interpretadas estas chicas, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Menos mal que no se quería incumbir. Dos días de historia sobre el tema. Sí, Jesús, estoy contigo, cuchi de corazón, pero también de modor, argüende. Nati le tiró Chai a Rosita en toda la cara. Ese mensaje es directo para Rosa, indirecta, muy directa, pura cantimpleada. Eso fue una pedradota para Rosita. ¿Qué les digo? Pues la situación es esta. Ay, no sé, las dos me tienen impactada, las dos me tienen. En shock porque por un lado eh, Rosita no, no, no creía, no, esa agresividad me, me sorprendió. Y la situación de, de Latina Loca en India, pues lamentablemente, y hay que decirlo, no es la primera vez que hace algo como esto, no es la primera vez que sucede algo como esto, solamente que esta vez fue protagonista o co protagonista, por decirlo así, de la polémica, los ojos y las lupas se le fueron encima y no lo hizo bien. O sea, realmente no lo hizo bien, nada bien. Y el hecho de que el día de ayer haya hecho ese en vivo para revelar la noticia del embarazo, me dio más que pensar y pensar mal, <laughs> no bien, porque pues al final de cuentas, a ver... Eh, Karina, quien asumimos que es más tu amiga de lo que tal vez es, está en una gran polémica. Te subes al drama, ¿ok? Hasta ahí no soy quien para criticar. Ah, claro, te subes al drama, está bien. Pero cuando la gente te empieza a criticar, te empieza a mandar mensajes, te empieza a reaccionar de lo que tú expusiste, pues te quedas callada. Y pues aguantas porque ya te metiste, entonces pues este, te aguantas, ¿no? Y aprendes y no lo vuelves a hacer si no quieres pasarla mal porque sé lo pesados que son esos, ese tipo de comentarios. Pero salir al siguiente día a querernos ver la cara porque eso no, no hay otra y a decirnos que lo malinterpretamos y que no entendimos lo que queríamos ente no entendimos lo que ella quería decir cuando está muy claro para mí está súper claro y más y ni siquiera lo tengo que leer entre líneas lo leo y está claro ¿no? y ahora me quieres decir que yo lo estoy malinterpretando que yo estoy mal y que eh, no lo hiciste con esa intención, lo voy a decir porque si no reviento entre gitanos no nos leemos la mano <laughs> eso es todo y no puedo criticar el hecho de que quiera vistas y que quiera monetización. Eso no es criticable. Lo criticable es cómo te metes a la polémica y después eh, te quieres salir por la tangente, ¿no? Eh, dicen... Y eso es lo peor. Y al siguiente día, o sea, el domingo, el día de ayer, nos confirma el embarazo que hace unas semanas no dijo que no estaba embarazada. Eso también se la doy por buena, pero dio a entender que no está embarazada, o al menos yo asumí que, dio, que eso era lo que quería dar a entender. Eh, entiendo que lo quiso esconder, entiendo que uh, había estado queriendo estar embarazada durante bastante tiempo, no se le había dado, entiendo que lo quiera esconder por su salud y por todo esto, pero el hecho de sacar... Esa noticia en medio de la polémica de su amiga y de sacar esa noticia para tapar presuntamente la regada que hice la semana. Ay, no sé, me da mucho que pensar, muchísimo que pensar. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme tomar agua. Y por cierto, estamos 350 personas en vivo y solo 164 likes. ¿Dónde están esos likes? Y Nati y Anik tienen, hacen muy buen contenido y tienen la mejor fotografía de todos los canales de blogs de las latinas en la India, pero aquí lo han hecho mal, totalmente. No todas son siempre santas, todas son humanas, y ¿sí? dan su metida de pata, sí, pero el problema es que no es la primera vez. Si fuese la primera vez, le daría más el beneficio de la duda, pero no es la primera vez. Que no lo haya hablado en el pasado, esa es otra cosa. Este, espero que esto no tire lodo a Nati. Eh, me encanta su canal. Lo visto entre youtubers, eso de comer pan, chismear y ser amigas no funciona. Siempre termina el cuento como el lobo y la caperucita rojo. Sí, en esa historia ella envió un mensaje, lanzó una mirada amenazante. El contenido de Nati es muy profesional, pero es humana, cualquiera se le escapa el gato. Eh, con decir, no voy a hablar hasta que Karina nos exprese en redes. Ahí te sacas el tema de encima. Por lo menos ahora acepto. Contratación para manejo de daños por dos. <laughs> aquí, aquí, aquí hay un arroz con un juevisco y que al final no se sabe quién es amiga y quién es enemiga. Ese es el problema. A Nati se le escaparon dos, Teresa. Nati el bombón, lo mejor de YouTube, Guita, un embarazo psicológico. No creo, no creo, porque según yo, ya va para los cuatro meses, ¿no? Con a llamar a su hijo todavía no lo dice. Ahora resulta que las malpensadas somos nosotras, ese es el problema. <laughs> es que es nuestro problema. <laughs> eh, sí, dijo que las indias no se pintan las manos cuando están embarazadas y ella se las pintó en el embarazo y luego que sí. Esa Nati se lava las manos como piloto. Ay, Argüende, sí, la sigo desde que vivía en el monte antes de que llegara a su puerta el cuchito. Al final las amigas son enemigas. Es que yo sí pienso que no puedes confiar en nadie. Este, no puedes confiar, es muy difícil. Natalie siempre dio pistas de que estaba embarazada, se tocaba la barriga, tenía antojos, sí, pero en un comunicado... No dijo que no, pero lo dio a entender y yo sí le di el beneficio de la duda y quise entender que no estaba embarazada y luego salió con que tres doritos después sí estaba embarazada. El team me lo dijo, mi intuición me lo dijo y quise creer. Este, según yo, tiene casi cuatro meses o va para los cuatro meses. Nati me parece muy buena chica y muy trabajadora. Pero sí viene ese venazo silvino de lanzar sin lanzar. Se lo he visto varias veces en sus vlogs cuando mete crítica a la familia y luego disimula. Ese es el punto, que no es la primera vez. Eso es lo que ah, me está chocando un poco. Yo dudé el embarazo porque anda en el moto. Justo se embaraza cuando tenía planeados tantos viajes y aventuras. Le tocará adaptar el canal, pero me alegro mucho por ella. Es loca que por ser madre, sí.